Ya están grabando, mira. Tiene tan entrando. No, como todavía no he empezado la clase. ¿Y el micrófono? Sí, eso sí. No lo puedes. ¿Ah? No sé qué voy a decir algo a usted ahorita yo, que si quiero, si quiero hacerte el amor o algo así.
No, no se escucha. Hola, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al grupo de Excel Básico. Sí, hoy sí lo escucho. Gracias, gracias. Es para nosotros un gusto poderlos tener esta noche. Es un curso que vamos a iniciar este día. Quiero pasar en este momento a poderles compartir la presentación que han estado viendo. Este día iniciamos el curso de Excel Básico 1. Quiero presentarme para cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Soy ingeniera en sistemas y es para mí un gusto poder compartir los conocimientos que tengo de Excel. Como todos saben, pertenezco al Centro de Formación Inglés Corporativo. Ya tengo un año de estar dando clases por esta modalidad. Y saben que yo sé que ustedes vienen cansados de su trabajo. Entonces, quiero tratar de poderles explicar siempre de la mejor manera para que ustedes estén motivados cada día a poderse conectar. Quiero darles acá normas de convivencia que debemos de tener cuando estamos dentro de lo que es un aula virtual o en este caso desde una desde Zoom, levantar la mano virtual cuando deseen hacer una pregunta o pueden en este caso activar el micrófono. Con gusto voy a estar siempre pendiente de poderles contestar. Pedirles por favor de guardar silencio a la hora de la clase formativa virtual. Es importante que ustedes puedan visualizar en su caso en la parte inferior de lo que es su pantalla aparece un recuadro en el cual ahí aparece, si está en silencio, aparece como una pleca color rojo. Eso indica que su micrófono está apagado. Quiero comentarles que desde el momento que ustedes ingresan a Zoom, esto está siendo grabado. Quiere decir que si ustedes activan su micrófono y de repente puede suceder, ya que estamos en nuestras casas, se puede escuchar toda la bulla o de repente pues que hagan un comentario que no es correcto, se va a quedar acá grabado. Entonces quiero por favor que estén siempre pendientes de poder desactivar su micrófono cuando no estén haciendo una consulta. También pedirles que de mi parte, pues yo voy a estar pendiente si eso llegara a suceder y veo que usted no desactiva su micrófono, de mi parte, pues yo lo voy a hacer. Igualmente, pedirles por favor a cada uno de ustedes que puedan activar su cámara. Es importante, ya que estamos desde la virtualidad, de que no me dejen sola acá y que puedan ustedes activar su cámara. De esa manera sé que ustedes están acá en clase. De repente puedo hacer consultas, puedo pronunciar en este caso pues, el nombre de cualquiera de ustedes para que me pueda contestar. Entonces es importante que puedan ustedes estar acá en clase. También pedirles que si ustedes por algún motivo no se pueden conectar, recuerden que nos encontramos en un grupo de WhatsApp. Ustedes ahí pueden hacer cualquier consulta sobre el aula virtual. También, si ustedes no se van a poder conectar, por ahí ustedes me pueden escribir. Con gusto yo voy a estar pendiente de poderles contestar. Las fechas de curso es de lunes a jueves, comenzando este día de 8 a 9 de la noche. Vamos a tener jornadas de una hora. En total, clases síncronas van a ser 16. Va a durar este curso 4 semanas, finalizando el martes. Creo que es el jueves, perdón. Yo coloqué acá martes, pero es día jueves 9 de marzo. Ese día nosotros vamos a estar finalizando. Entonces, quiero acá, miren, compartirles en este momento lo que corresponde
a nuestra aula virtual para los que no han podido ingresar. A ustedes se les ha dado lo que es un usuario y una contraseña que ustedes deben de colocar acá en el apartado de lo que es un navegador. Colocar en este caso online.inglescorporativo.net y colocar lo que es su usuario y su contraseña. Al ingresar, van a poder visualizar esta pantalla en el cual les va a aparecer lo que es el curso de Excel básico. Al darle un clic en la opción de continuar o un clic en la imagen que aparece acá, los va a llevar a esta pantalla que tengo acá. Nosotros vamos a estar trabajando 4 semanas. En las 4 semanas tenemos 4 que le llaman acá en el aula virtual secciones. Tenemos sección 1, que es la que corresponde a esta semana. Después seguiríamos con sección 2 y así sucesivamente hasta finalizar lo que sería sección número 3. Si ustedes ven, acá nosotros tenemos un vínculo. Quiere decir que usted debe de darle clic a lo que sería conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel y lo va a llevar a esta pantalla que ustedes están viendo en este momento. Cada una de las acciones en las cuales usted vaya dando un clic quiere decir que se va a ir activando este chequecito verde y eso va a indicar que usted está realizando el progreso del aula virtual. Desde el momento que usted ingresa, acá podemos observar el tiempo que usted estuvo o que le dedicó a la lectura de cada día. Es por eso que se activa este chequecito verde para poderle indicar a usted que usted se encuentra en la lectura y que ya la realizó. Quiero pedirles el favor que sé que al momento de darle un clic a lo que sería el libro, que sería la lectura número 2, automáticamente se va a activar el chequecito verde. Pero nosotros acá vamos a medir el tiempo que usted estuvo en el aula virtual. No es posible que su progreso diga que en lo que es el tema 1 usted solamente estuvo 3 o 10 segundos, cuando usted tuvo que haber leído toda la información que se encuentra acá. Cada una de la información que se encuentra en el aula virtual es bastante amigable para cada uno de ustedes, para que puedan en este caso comprender, tener una lectura comprensiva y además de eso, después de poder leer la actividad o en este caso lo que sería el tema del día, te pasamos a la opción de un video en el cual acá el profesor les explica sobre la información que acaban de leer, los pasos que ustedes deben de seguir ya para trabajar dentro de Excel. Además de eso, miren, en la parte de abajo del video van a encontrar una plantilla en la cual lo va a realizar la acción de una descarga, que sería el mismo libro de Excel que él está utilizando acá, para que ustedes vayan con él realizando los ejercicios que él va realizando en lo que sería el video. Entonces, es importante que ustedes le den un clic a la acción que se encuentra acá como vínculo para que puedan realizar la descarga. Además de eso, miren, después de haber leído en este caso la lectura del día 1 y 2 y haber revisado el video que se encuentra acá, van a encontrar lo que son pequeños laboratorios. Estos pequeños laboratorios son importantes que ustedes lo vayan trabajando, porque acá es donde ustedes van a ver si lo que han leído lo han comprendido de la mejor manera. Traten de responder según el criterio que ustedes consideren que es la respuesta correcta. Y así sucesivamente vamos pasando por cada una de la lectura, video y lo que serían los pequeños laboratorios que se encuentran acá. En este caso, para nuestra primera semana tenemos 4 laboratorios. Quiero también indicarles que el progreso que ustedes tengan en el aula virtual lo llevan a su ritmo. Si usted, por ejemplo, este día no ingresó al aula virtual, el día de mañana, ya sea por la mañana o por la tarde, puede ingresar y poder realizar la lectura. De mi parte, cada día vamos a estar ingresando al aula para que puedan visualizar el tema que nos corresponde y también poderlos invitar a que puedan entrar y estar revisando lo que sería cada uno de los temas que se encuentran acá.
para que cuando ya iniciemos la clase síncrona, ustedes tengan ya el conocimiento previo del tema que nosotros vamos a ver. Y en mi caso, pues yo voy a tratar de poderles reforzar sobre la información que se encuentra acá, cada uno de los diferentes ejercicios a mostrar sobre el tema que se encuentra acá. No sé si tienen alguna consulta de lo que les estoy explicando. Con gusto pueden levantar su mano o pueden activar su micrófono. ¿O está quedando claro? Pueden contestar también por el chat. Hola. Ingeniera, entendí. Buenas noches. Entendí Buenas noches. Que van a ser cuatro laboratorios en la semana. Sí. Son cuatro laboratorios cortos por semana. Así es. Y están ponderados. Esos cada uno tienen una ponderación porque le va sumando para su porcentaje final. Ah, ok. Gracias. Hola, mire, fíjense que yo no le entendí muy bien cuando se llegó al video, porque a mí se me está saliendo todo. Y no es que tenga mala señal, no sé qué pasa, pero no le entiendo ni bien en el audio y se me sale de la aplicación. Entonces no sé si me podría volver a explicar sobre el video donde llegó usted, porque solo el video vi. No sé qué explicó sobre eso. ¿Y los demás han podido escuchar y visualizar? Hola. Yo sí, Gerida. Muy bien. Yo solo pude escuchar, no pude visualizar porque estaba teniendo problemas con la cámara. Ah, muy bien. Ahorita nuevamente voy a compartir. Les comentaba acá, miren, que cuando ingresen a la opción de lo que es el video, acá ustedes pueden darle play y poder visualizar todas las acciones que el docente explica, paso a paso, sobre el tema que ustedes ya previamente han leído. Y además de eso, en cada video que ustedes tengan, en lo que es la semana o cada sección, van a encontrar en la parte de abajo lo que es una plantilla, la cual este enlace les va a descargar el Excel que el docente está utilizando en el video para que puedan ir a la par realizando el ejercicio que él va haciendo. De esa manera ustedes pueden descargar el Excel y poder trabajar el ejercicio que el docente les va explicando. En cada video que ustedes vayan visualizando, siempre en la parte de abajo, se va a encontrar una plantilla en la cual ustedes pueden descargar. Gracias, Julissa. Gracias, Karen. No sé si ahora quedó claro, Roxana. Y esa plantilla se va a llenar, pero se enviaría, o solo es de llenarla por nosotros. Sí, es solamente para que ustedes vayan realizando el ejercicio. Ah, esa ok, no está bien, que gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Yo tengo una consulta. Dígame, Sandra. Digamos, me escuché que dijo que para cada día de cada clase hay un laboratorio, pero digamos, el día que tocaba hacer el, por ejemplo, ahora va, no hicimos el primer laboratorio, ¿va? ¿Eso quiere decir que lo podríamos hacer mañana y el segundo Exacto. laboratorio hacerlo? Exacto, no hice, así es. No, es importante, Sandra, que ustedes vayan realizándolo según cada día, porque si no se les va acumulando la información. Usted puede decir, bueno, voy a trabajar el día viernes, sábado y domingo, toda la información. Usted puede ir a su ritmo. Lo que nosotros pedimos es que vayan trabajando cada día, porque si no, de repente puede acumularse, va a empezar la siguiente semana y entonces usted todavía no ha finalizado los laboratorios que se encuentran ahí. Pero así es, usted puede ir al ritmo que usted quiera. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿No? Muy bien. Entonces, así como acabo de presentarles, en este caso el aula virtual, así como me acabo de presentar con cada uno de ustedes, quiero tomar en este caso unos 10 minutos y quiero que cada uno de ustedes se vaya presentando. Quiero, por favor, dos cosas. Primero, que me digan su nombre completo para poderlos escuchar. Y dos,
¿Por qué ustedes decidieron agarrar este curso? Comienzo acá en el orden que los tengo para poder ir más rápido. Yulisa, por favor, puede iniciar. Pueden ir activando su micrófono. Yulisa. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Yulisa Margarita Contreras Alvarado. Y pues yo agarré el curso porque necesitaba entender un poquito más sobre los programas que existían en la computadora. Muy bien, un gusto, Yulisa. Mario, por favor. Mario Fernando. Mario Fernando. Perdón. Yo me llamo Mario Fernando Rivera González y decidí tomar este curso porque hace bastante que no lo practico Excel. Entonces estaba pensando en tomar un curso para tener una retroalimentación acerca de ese programa porque hoy se está volviendo bien importante para los trabajos. Sí, es un gusto. El que sigue, por favor. No le alcanzo a ver el nombre. Pueden levantar su mano, por favor, si quieren. Ajá, Esmeralda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí la escucho. Muy buenas noches. Mi nombre es Esmeralda Esther Samayo Linares. Decidí agarrar este curso para ir evolucionando y conociendo más lo que es Excel, porque en la cuestión de mi trabajo es muy necesario. Entonces, para hacer más simplificado alguna fórmula, lo que me piden en mi trabajo, cuadrar datos. Entonces, hay cosas que yo todavía desconozco, pues, como a veces uno en su trabajo no se actualiza o no haya tiempo, ¿no? Entonces, pero, gracias a Dios, hoy ya podemos sacar un poquito más de tiempo por la forma ahora virtual, ¿verdad? Entonces, por eso decidí agarrar este módulo, aprender a avanzar un poquito más con Excel para cuestión laboral. Gracias, mi hermano. ¿Quién levantó la mano, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rocibel Guadalupe Morales y pues yo tomé este curso pues porque estoy en el proceso de la graduación de mi carrera y durante todo este tiempo siempre me ha costado utilizar algunas herramientas. Entonces yo necesito profundizar más y pues poder obtener mayor conocimiento pues y aprender y ejecutarlo pues a medida que va pasando el tiempo. Recordemos que siempre hay técnicas nuevas, herramientas nuevas, entonces para ponernos siempre a la vanguardia. Entonces por eso es que estoy muy ansiosa y encantada pues de aprender. Gracias, un gusto, Rocío. Ajá, ¿y Manuel? Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel de Jesús Santos y he tomado este curso, uno por aprender, siempre es bueno aprender, y lo otro es porque en el ámbito en el que me pienso desarrollar en la docencia, pues es muy utilizado lo que es el Excel, entonces sería bueno reforzar esos conocimientos. Gracias. Gracias, un gusto. Marilyn. Tenga muy buenas noches. Mi nombre es Marilyn Marcela Martínez Ortiz. Decidí tomar este curso porque realmente es una herramienta bastante importante durante el desarrollo de mi carrera, tanto en investigaciones, en el desarrollo de estas. Tuve que utilizar Excel para tabulación de datos y habían unas herramientas o algunos aspectos que no conocí. Entonces eso me motivó más a poderlo retomar, también para retroalimentar y conocer nuevas en este caso, ¿verdad? Conocer más de la herramienta. Gracias, un gusto. Loida. Hola, buenas noches, licenciada. Mi nombre es Loida Citlali Rodríguez Ibáñez.
he tomado la decisión de poder prácticamente retomar la parte de Excel, porque se me han olvidado muchísimas cosas y no lo he tomado en práctica. Y es necesario siempre aprender, y siempre hay cosas nuevas por aprender, valga la redundancia. Solamente, gracias. Gracias. Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Raquel Esperanza Lemus Urías y decidí iniciar este curso de Excel, ya que el conocimiento que poseo es poco y ha sido casi que por cuenta propia. Entonces necesito como una guía para saber muchísimo más, y también la demanda laboral pide bastante el conocimiento de Excel. Entonces me interesa mucho por eso. Eso es todo. Bueno, gracias. Mónica. Buenas noches, mi nombre es Mónica Patricia Delgado y decidí tomar el curso para aprender de cero porque no tengo ningún conocimiento de la herramienta y pues para ampliar un poco el currículum, ¿verdad? Gracias, muy amable. Marvin. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marvin Roberto Márquez Joya y es por conocimiento personal. Gracias, Marvin. ¿Quién levantó la mano? Buenas noches, mi nombre es Jennifer Enríquez y decidí agarrar este curso para tener conocimiento sobre el programa de Excel para mis estudios. Gracias, mi amable Jennifer. Ajá, Roxana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Roxana Michelle Rivas Herrera y tomé este curso más que todo para mi trabajo, ¿verdad? Para adquirir más conocimiento y que yo de este sistema de compu no tenía nada de conocimiento. Sería para expandir mis habilidades. Gracias, un gusto. Muy bien. Los demás pueden hacerlo por medio del chat. Ahí vamos a estar observando el por qué ustedes han decidido agarrar en este caso el curso, por favor. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente mi presentación. Me dicen, por favor, si la pueden visualizar. Sí, Juliana. Sí, gracias. Gracias. Quiero comenzar con este mensaje. Dice que para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Yo espero que los 21 participantes que se encuentran en este momento puedan finalizar lo que es este curso. Además del conocimiento que ustedes van a tener en esta vez, que va a ser técnico, porque no es lo mismo aprender como cada uno de ustedes lo ha comentado, que lo hizo por inercia, por ver, por darle un clic al botón y ahí fue que se dieron cuenta cómo realizar la acción. Hoy ustedes lo van a aprender de una forma técnica. Yo espero que cada uno de ustedes al final pueda terminar y puedan ser partícipes de un gran logro en el cual ustedes van a tener un diploma que los acredita que pueden trabajar en Excel. Continuando acá, miren, con la presentación, como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y todo, y textos, en este caso en Excel. Muchas veces nosotros pensamos que por ver un video de YouTube ya sabemos de Excel. Pero quiero decirle que para que usted pueda conocer no solamente el programa de Excel, sino que todos aquellos programas en los cuales usted quiere tener conocimiento, debe de saber primero la parte teórica. Saben que es importante que nosotros primero leamos una teoría en base a la información que nosotros queremos, en este caso de Excel, para poder tener después los conocimientos prácticos
que son los que nos van a ayudar a poder tener una habilidad mejor para poder trabajar de la mejor manera con lo que es este programa. Como siempre, cada día voy a estarles presentando nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver lo que son nuestros contenidos. Voy a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que ustedes tengan, la pueden realizar. Recuérdense que yo estoy para poderlos apoyar, para poderlos sacar de la duda que usted considere que es mínima, hágala. Porque para eso está usted, para poder aprender. ¿Y cómo voy a aprender? Preguntando y haciéndolo, en este caso, de la mejor manera. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de una hoja de cálculo. Y es por eso que voy a iniciar con la parte introductiva. Dice que en la actualidad el manejo de las computadoras para realizar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de formas prácticas y sencillas. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división, es no reconocer su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. En este caso, ustedes van a ir aprendiendo poco a poco el manejo técnico de esta herramienta, la cual van a pasar desde Excel básico que están en este momento, después a lo que es Excel intermedio y al final lo que sería un Excel básico. Van a ir realizando un progreso que los va a ayudar a poder hacerlo de la mejor manera y conocer el programa, no tanto solamente para trabajar, como dice acá la introducción, sumas o restas o multiplicaciones, sino que poder realizar ya funciones en las cuales vamos a integrarlas y que nos dé un resultado que en este caso tendría que ser correcto. Para eso, miren, vamos a hablar ahorita un poco de los conceptos generales, de lo que es un libro de Excel y lo más importante de todo, conocer con qué extensión nosotros estamos trabajando. Dice que Excel es un programa integrado por Microsoft Office que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Hablando un poco de lo que es un libro de Excel, dice que se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Dice que cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Y es por eso que les he colocado acá una imagen para que puedan visualizar que cuando nosotros abrimos un libro por primera vez, nos aparece libro 1 y en este caso el nombre del programa que sería Excel. Dice que este libro, y quiero comentarles que desde la versión 2010 se habilitaba automáticamente 3 hojas de cálculo. Es por eso que lo coloco acá en la teoría, porque desde las versiones 2013, 2016, 2019 y el último Office 365 que hay, existe solamente una hoja de cálculo, la cual tiene una extensión llamada XLSX. Cada libro que yo abro en mi ordenador o en mi computadora, nosotros recurrimos al nombre de Excel para poder mandar a llamar este programa. Pero mi ordenador lo reconoce por medio de una extensión, que en este caso sería .xlsx. Este día, además de poder visualizar cómo poder habilitar un libro de Excel, quiero mostrarles cómo poder visualizar también con la extensión que nosotros estamos trabajando. Si nosotros trabajamos con una versión 97-2013, 2003, perdón,
nuestra extensión cambia, porque a lo largo que se mantuvo estas versiones de Excel, solamente mantenían una extensión .xls. La X se aumentó desde la versión 2010 para acá. Es por eso que voy a mostrarles las diferentes extensiones para que ustedes puedan visualizar y poder diferenciar con qué extensión nosotros estamos trabajando cuando estamos utilizando una computadora. También quiero mencionarles que una hoja de cálculo está formada por 1.048.576 filas y por 16.384 columnas. Esto va a variar según la versión en la cual nosotros estemos trabajando. Dice la teoría que desde las versiones, en este caso 2013 o acá colocada 2016, se ofrece un 1.500% más en filas y 6.300% más en lo que sería columna. Para esto, miren, quiero compartirles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar en este momento. Sí. Muy bien. Fíjense, por favor, acá. Tengo mi libro, en este caso, de Excel habilitado en este momento. Yo tengo tres formas de poderlo hacer desde mi ordenador. Quiero compartirles acá lo que sería todo mi escritorio para que puedan visualizar. Si yo me voy a la opción de inicio o me voy a la opción de buscar, lo único que tengo que hacer, lo voy a hacer por la opción de búsqueda, colocar la palabra Excel y quiero que vean que automáticamente aparece lo que sería la aplicación y al darle un clic, automáticamente se me habilita lo que sería un libro. Quiero que visualicen, por favor, como decía la teoría, que cuando yo tengo un libro o habilito un libro de Excel, automáticamente me va a aparecer como libro 1 y el nombre, en este caso, del programa, que sería Excel. ¿Cuándo va a realizar este cambio? Lo va a realizar cuando yo me vaya a la opción de archivo, cuando yo me vaya a la opción de guardar como, y en este caso yo voy a habilitar en este momento lo que sería mi escritorio para poderlo guardar. Esta sería la forma en la cual cuando yo coloque el nombre, por ejemplo, Vanessa, al darle guardar, quiero que por favor puedan visualizar que en la parte superior ya no aparece libro 1 Excel, sino que ahora aparece lo que es mi nombre. Y quiero que visualicen también que me aparece la extensión con la que yo estoy trabajando. Decía la teoría que mi extensión es .xls. Además de eso, miren, quiero compartirles nuevamente mi libro de Excel de sesión 1. Cuando nosotros ingresamos a lo que sería nuestra hoja de cálculo, decía la teoría que nosotros tenemos 1.048.576 filas. Si yo en mi teclado tiene diferentes partes. Tiene el teclado alfanumérico, las teclas que serían de función bidireccional y tengo mis teclas numéricas. Si yo me voy a la opción del teclado alfanumérico, ustedes van a encontrar teclas que son muy importantes en Excel. En este caso, la tecla Control, la tecla, en este caso, de Shift, la tecla de Alt, son teclas que nos ayudan a poder trabajar de la mejor manera. Si ustedes quieren trabajar Excel, a veces nosotros tenemos nuestro teclado y tenemos, en este caso, nuestro mouse. Pero yo quiero llevarlos a que ustedes puedan trabajar acciones dentro de nuestra hoja de cálculo y que puedan hacerlo por medio de lo que son teclas de función que me ayudan a poder habilitar, a poder seleccionar y a poder encontrar más rápido la información que ando buscando. Entonces, si yo me encuentro en mi hoja de trabajo, yo quiero irme a la última fila que tiene esta hoja, entonces yo debo de presionar la tecla Control y flecha cursor hacia abajo. Quiero que visualicen que acá tengo 1.048.576.
Si yo nuevamente presiono la tecla control, quiere decir que la estoy manteniendo presionada, y presiono tecla cursora hacia arriba, nuevamente voy a irme a la primera fila. Decía la teoría que yo tengo 16.584 columnas, pero mis columnas se distinguen por lo que son letras, que sería el abecedario. Después de finalizar la letra Z, comienza combinaciones del abecedario. En este caso, me voy, presionando control, me voy hacia el final y quiero que puedan visualizar que la última combinación que voy a ver sería la XFD. Si yo nuevamente presiono la tecla control y vuelvo nuevamente a presionar lo que sería tecla de cursora hacia la izquierda, nuevamente me facilita el de irme hacia lo que sería la primera columna. Quiero comentarles también que al finalizar lo que sería la última letra, que es Z, comienza la combinación AA, AB, AC, AD, y así sucesivamente va realizando hasta finalizar la última combinación que tenemos, que sería la XFD. Entonces, si yo presiono control, flecha de cursora hacia la izquierda, me muevo entre columna primera y columna final. Si yo presiono control y flecha de cursora hacia abajo, me mueve desde la primera fila hasta la última. Control, flecha de cursora hacia arriba, me mueve en este caso a lo que sería la primera fila. Cuando yo tengo lo que es una celda, dice que la celda es una intersección entre la columna y la fila. Quiere decir que una celda activa me lo va a proporcionar este cuadro verde que ustedes están visualizando. Si yo, por ejemplo, me muevo dando un clic a lo que sería otra celda, me encuentro ahorita en la celda H6, quiero que por favor visualicen que al estar colocado en la celda activa, automáticamente aparece como más, con un color más oscuro la columna en la que me encuentro, y además de eso lo que sería la fila. ¿Cómo puedo visualizar automáticamente en qué celda me estoy o estoy ubicada? Si ustedes visualizan, quiero que por favor reconozcamos cada una de las partes que corresponde a lo que sería mi libro de Excel. En mi libro de Excel, además de poder visualizar lo que sería mi barra de tareas, que es donde aparece el nombre que le puedo colocar a mi libro cuando lo guardo, tengo también lo que sería la barra de acceso rápido. En la barra de acceso rápido se colocan todos aquellos comandos que ustedes consideren que van a estar utilizando frecuentemente. En este caso podemos tener a lo que sería guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir. En este caso yo tengo acá lo que sería vista previa de impresión e imprimir. ¿Cómo hago para colocar comandos dentro de mi barra de acceso rápido? Tengo dos formas para poderlo trabajar. Uno es yéndome a la flecha que se encuentra al final. Quiero que visualicen, por favor, que aparece este recuadro. En él aparecen todos aquellos comandos que considera Excel que nosotros utilizamos frecuentemente, pero además de eso tenemos las opciones de más comandos. En las opciones de más comandos aparecen acá todos los comandos que se encuentran dentro de lo que es mi pestaña y van en orden alfabético. Pero considero que si, por ejemplo, yo quisiera poner, no sé, captura de pantalla, me costaría mucho ubicar acá, irme hasta la C y buscar captura de pantalla. Entonces, además de esta forma de poder colocar en lo que es mi barra de acceso rápido comandos que frecuentemente utilizo, otra forma de poder realizar esa acción es yéndome a lo que serían mis pestañas. Nosotros tenemos pestaña de inicio, tenemos pestaña de insertar, pestaña de exposición de página, pestaña de fórmulas, pestaña de datos. En este caso, yo me voy a ubicar en lo que sería la pestaña de insertar. Voy a buscar el grupo, que en este caso sería ilustración, y quiero que vean que acá tengo lo que es el comando captura de pantalla.
Si yo doy clic derecho sobre él, me va a aparecer un recuadro emergente, en el cual al darle clic en la opción agregar a la barra de herramientas de acceso rápido, automáticamente quiero que identifique que ya se encuentra acá. Si por ejemplo yo vengo y quiero colocar en este caso lo que serían Smart Arts, lo único que hago es darle clic derecho, agregar a la barra de herramientas y quiero que visualicen que automáticamente se encuentra ya acá ubicado. Cada comando que nosotros queramos colocar dentro de nuestra barra de acceso rápido, lo podemos hacer de dos formas. Uno, yéndome al comando, dando clic derecho sobre él y colocarlo en la barra de acceso rápido. Dos, yéndome a la barra de acceso rápido y darle clic en la opción de más comando, donde me va a aparecer esta pantalla. Y acá en orden alfabético, yo voy a buscar el comando que necesito. Por ejemplo, yo quiero bordes. Lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo. Y después de seleccionarlo, le doy la opción de agregar. Quiero que visualicen que ya se encuentra acá. Voy a darle clic en aceptar. Y si me voy a la barra de acceso rápido, ya tengo acá el comando de borde. No sé si tienen alguna consulta de lo que estoy explicando o está quedando claro. Me dicen, por favor. Lo escucho. Gracias, Zenaida. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, siguiendo con las partes de lo que corresponde a lo que sería mi hoja de cálculo, yo tengo lo que son las pestañas. Pero dentro de mis pestañas yo tengo grupos. Por ejemplo, en la pestaña de inicio tengo el grupo de portapapeles, tengo el grupo de fuentes, grupo de alineación, y así cada uno de los grupos hace su división para que nosotros dentro de ellos tenemos lo que son nuestros comandos. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tengo el comando pegar, comando cortar, comando copiar, comando en este caso de lo que sería copiar formato. Quiero que visualicen que cuando yo me posiciono con mi puntero en cada uno de los comandos, aparece el nombre de él y además de eso aparece una pequeña explicación de lo que hace este comando. Por ejemplo, dentro de lo que es mi grupo de fuentes, yo tengo lo que sería el comando negrita, cursiva, subrayar, borde, fondo, lo que sería aumentar tamaño, disminuir tamaño de texto y lo que sería el tipo de letra. Además de lo que son mi pestaña, mis grupos y mis comandos, yo tengo indicadores de diálogo. ¿Sabían ustedes que los indicadores de diálogo son muy importantes? Porque con ellos nosotros podemos realizar todas las acciones que se encuentran en cada uno de los grupos que se encuentran acá. Por ejemplo, vean por favor que tengo acá lo que sería el grupo de número, la acción del grupo de alineación, de fuente, de borde, de relleno y la opción en este caso de proteger. Cada uno de ellos realiza lo que sería una acción para poder trabajar de la mejor manera. Esto lo vamos a estar viendo esta semana. Entonces, dentro de todos los grupos que ustedes visualizan en la pestaña de inicio, a todo esto, nosotros podemos minimizar o maximizar nuestra cinta de opciones. ¿Sabían ustedes que nuestra cinta de opciones tenemos tres formas para poder hacer esta acción? La primera, como les acabo de explicar, dando doble clic a cualquiera de las pestañas, yo puedo disminuir o maximizar lo que sería esta acción. Quiero que por favor visualicen que se minimiza o se maximiza. Otra forma de poderlo hacer es con la combinación de teclas Control F1. Quiero que vean que acá se encuentra mi puntero, no lo estoy tocando, yo mantengo presionado Control F1 una vez y puedo maximizar o puedo minimizar lo que sería mi cinta de opción. Esa sería la segunda forma.
Y la tercera, en lo que sería mi barra de título, yo tengo acá lo que son botones. Botón para cerrar, tengo el botón para maximizar o minimizar tamaño, tengo el botón de minimizar y tengo un botón en el cual me ayuda a mostrar, en este caso, si está oculto, en este caso me lo muestra, y ahorita que acabo de hacer la acción que se mostraba, me lo va a minimizar. Además de eso, yo puedo nuevamente darle clic para que se vuelva a mostrar mi cinta de opciones y tengo una opción llamada ocultar automáticamente la cinta de opciones. Con ella, quiero que visualicen que no se ve nada de lo que es mi cinta de opciones, ni las pestañas. Si yo quiero, en este caso, trabajar con algún grupo de lo que tiene mis pestañas, yo tengo que irme con mi puntero hacia arriba. Y si ustedes ven, yo no he dado ahorita ningún clic. Lo único que hice es posicionarme, porque quiere decir que acá me está indicando que está oculta ahorita la cinta de opciones. Entonces, si yo doy un clic, quiero que vean que automáticamente aparece. Por ejemplo, miren, me encuentro ahorita en esta celda y le voy a colocar un color de relleno. Solamente es para que ustedes vean que he realizado una acción. Ahora, si yo me salgo de lo que es mi cinta de opciones del grupo de fuentes y doy un clic dentro de mi área de trabajo, quiero que visualicen que nuevamente se vuelve a ocultar. Para que esta acción nuevamente se pueda volver a visualizar, doy clic en los tres puntos que aparece, doy nuevamente un clic en opciones y le indico acá dándole un clic que me muestre la pestaña. Y quiero que vean que nuevamente se vuelve a posicionar. Entonces, esas serían las tres formas en las cuales yo puedo utilizar, en este caso, mi cinta de opción. Puedo ocultarla o que se minimice, o puedo maximizarla para que se pueda mostrar. Dentro de lo que sería mis pestañas o abajo de mis pestañas, se encuentra lo que es el cuadro de nombre y se encuentra lo que sería nuestra barra de fórmulas. Nuestra barra de fórmulas va a ser, en este caso, que puedo hacerla expandible o puedo con el botón que se encuentra acá o la flecha minimizarlo. Esta sería una forma de poderlo hacer. Muchas veces tenemos, como valga la redundancia, mucha información dentro de una celda. Y para poderlo leer, tal vez no lo tenemos con un ancho correcto. Entonces, toda la información que yo vaya colocando dentro de lo que sería mi celda, automáticamente quiero que visualicen que se visualiza también en mi barra de fórmula. Si, por ejemplo, miren, yo quiero seguir colocando más información dentro de la que tengo acá, que ya coloqué mi nombre, me voy a ir al final. Hay unas teclas en las cuales al presionar Control y Enter, me baja a un espacio siempre dentro de lo que sería mi celda. Voy a colocar, por ejemplo, acá rojo, voy nuevamente a darle Alt y Control para volver a bajar. Voy a colocar la palabra amarillo y quiero que vean que ahora automáticamente di Enter para que me baje a otra celda. Quiero que ustedes vean que si yo visualizo mi barra de fórmula, solo aparece el primer nombre que yo he colocado. Pero si yo le doy a expandir, automáticamente se encuentra lo que sería la información. Puede suceder que su celda tenga un alto que no corresponda a la información que nosotros tenemos, pero si ustedes visualizan mi barra de fórmula, me está indicando toda la información que se encuentra ahí. Entonces, otra forma en la cual yo puedo expandir mi barra de fórmulas es colocando bidireccional lo que sería mi puntero, bidireccional de flecha arriba y flecha abajo, y al mantener clic izquierdo presionado, quiero que vean que estoy expandiendo mi barra de fondo hasta donde yo quiera llevármela para poder visualizar, si quiero, de esta manera la información que se encuentra dentro de ese.
Nuevamente, miren, voy a mantener el clic izquierdo presionado para volverla al tamaño original. Entonces, tengo mi barra de título, mi barra de acceso rápido, mi cinta de opciones, donde tengo comandos, donde tengo en este caso grupos, indicadores de diálogos, tengo cuadros de nombre, tengo barra de fórmula y tengo mi área de trabajo que es la que se encuentra acá. Dentro de mi área de trabajo, yo puedo visualizar lo que sería mi barra de desplazamiento horizontal y vertical. Siempre y cuando se cumpla la acción donde tengo, en este caso, más información de donde no, ya no puedo visualizarla, entonces mi barra de desplazamiento es la que me va a poder ayudar a poder movilizar lo que sería de un extremo a otro o hasta donde se encuentre lo que es la información. Además de eso, miren, quiero explicarles acá en subir esta acción. Además de eso, yo tengo en la parte inferior lo que son cada una de mis hojas. ¿Cómo puedo activar hojas en lo que sería mi libro de Excel? Yo tengo dos formas para poder realizar esta acción. Perdón, tres formas, son tres formas. La primera es en el botón que se encuentra en el lado derecho. Si yo doy clic a la opción de más, quiero que vean que me aparece como hoja 1. Lo voy a hacer en el libro que tengo acá, donde coloqué mi nombre para que puedan tener mejor referencia. Vean que acá tengo hoja 1, que es la que aparece por defecto cuando abrí mi libro de Excel. Si yo le doy más acá, me aparece como hoja número 2. Si yo nuevamente doy clic, me aparece como hoja número 3. Y así sucesivamente me va a llevar un orden numérico. ¿Cuál sería la segunda forma en la cual yo puedo hacer esta acción? Si yo doy clic derecho sobre la hoja, me aparece este cuadro emergente, en el cual en la primera opción que aparece, yo le voy a dar insertar. Vean que nuevamente me vuelve a aparecer otro cuadro donde está activada la opción de hoja de cálculo. Yo solamente debo de dar clic en aceptar y automáticamente, mire, me aparece lo que sería hoja número 4. Quiero que se den cuenta que aunque yo me encontraba en hoja 3, la acción cuando yo dé clic derecho, insertar y de aceptar en hoja, me aparece al lado izquierdo. Pero esto, no se preocupe, si por ejemplo usted estas hojas no las necesita al lado izquierdo, sino que quiere tenerlas siempre en un orden al lado derecho, lo único que hacemos es posicionarnos en la hoja, mantener un clic izquierdo presionado y vean por favor que automáticamente estoy realizando el movimiento. Esa sería la forma si yo quiero llevar o no quiero cambiarle nombre a las hojas y llevarlas en el orden como de valor numérico. ¿Cuál sería la siguiente forma o la tercera forma para poder sacar hojas? Primero, tengo que darle clic derecho en la opción de insertar, la acción que acabo de enseñarles ahorita. Y si yo presiono la tecla de F4, que son las teclas de función que se encuentran arriba de las opciones alfanumérica, yo presiono F4, quiero que visualicen que ya tengo la hoja 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta obtener la hoja número 15. Esta sería, miren, las hojas que saqué con la opción de F4. Entonces, tres formas de poderlo hacer con el botón más, clic derecho sobre la hoja, insertar, aceptar y tercer forma F4 y ahí miren, ya llegué a la hoja número 20. ¿Qué sucede con estas hojas que acabo de estar sacando? Quiero que visualicen que acá tengo flechas, las cuales me van llevando a cada una de las hojas que no se muestran y me llevan a la última, que en este caso sería hoja 5. Nuevamente, miren, me regreso a la primera hoja porque mis flechas al darle o clic, me va realizando en este caso la acción. Otra forma en la cual yo me puedo ir automáticamente a alguna de las hojas que no se visualizan acá, puedo darle clic derecho a la flecha, decirle que me quiero ir, por ejemplo, a la hoja 11 y al darle aceptar, quiero que vean que automáticamente realiza la acción.
Nuevamente desde acá puedo darle clic derecho a cualquiera de las flechas, tanto izquierda como derecha. Le voy a decir que me voy a ir a la hoja 1 y quiero que vean que automáticamente me lleva acá. Ahora bien, miren, he llegado hasta la hoja número 20. Voy a darle clic derecho a la hoja número 2 y vean lo que voy a hacer ahorita. Voy a darle seleccionar todas las hojas. En este momento tengo seleccionada desde la hoja 1 hasta la hoja número 20. Pero ahora miren, voy a mantener control presionado y voy a dar un clic a la hoja 1, que es la única que voy a dejar. Al darle clic derecho a cualquiera de las demás hojas que están en este momento activas o seleccionadas, yo tengo ahora la opción de eliminarlas todas automáticamente. Y quiero que visualicen que me acaba de aparecer hoja 1. ¿Por qué les enseño esto? Porque a veces nosotros llevamos un orden y eliminamos. Pero Excel tiene algo. Que mientras usted tenga abierto el programa, ¿se recuerdan que hoja 20 fue la última que yo saqué? Si yo nuevamente doy un clic, no me va a aparecer hoja 2. Me va a aparecer el número de hoja de la última que eliminé, que en este caso ahora sería hoja 21. No sé si queda claro esto que les estoy explicando. Hola. Hola. Sí, todo claro. Gracias, todo claro. Muy gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, quiero decirles que cada una de las hojas que ustedes trabajen en Excel es importante. Gracias, Karen. Es importante que la nombre. Cada una de las hojas tiene que llevar la información que usted está colocando acá. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar rango, yo doy doble clic, en este caso, sobre la hoja, coloco la palabra rango y puedo darle un clic fuera de la hoja o darle un enter. Y quiero que vean que automáticamente ya aparece el nombre que he colocado. ¿Qué sucede con esta acción? Que yo necesito identificar que me encuentro dentro de esta hoja. Para eso, yo doy clic derecho sobre la hoja y quiero que ustedes se acostumbren que a cada hoja nosotros podemos darle un color diferente. ¿Para qué me ayuda el color de la hoja? Para que yo pueda visualizar que me encuentro dentro de ella. Quiero que vean que si yo me encuentro en la hoja llamada rango, el color se profundiza hacia atrás y no está fuerte como es el color rojo. Si yo me voy a hoja 21, quiero que visualicen que ahora la hoja llamada rango sí tiene el color rojo. Entonces, con esto puedo identificar e ir colocando en este caso no solamente los colores que aparecen acá, sino que yo puedo darle más color. Vean que me aparece esta pantalla donde están los colores estándar o poderlos personalizar. Por ejemplo, acá miren, tengo este color rojo. Yo voy a subir hasta volverlo color rosado y al darle a aceptar, miren, ya aparece acá el color. Y así puedo irle colocando el nombre que quiero y además de eso colocarle el color de etiqueta de mi preferencia. Esto les va a ayudar mucho a poder trabajar dentro de cada una de las hojas y que no se confundan en qué hoja se encuentra. Siempre debemos de colocarle el nombre. Nosotros no somos programadores, por eso tenemos toda la libertad de poderlo hacer en mayúscula. Y además de esto, poderle colocar todos los colores de etiqueta de su preferencia a cada una de ellas. También quiero mencionarles que si yo doy clic derecho a cualquiera de las hojas, yo puedo ocultar esa hoja. Puede suceder que la información que tengo acá yo la haya duplicado y yo no necesito que esa hoja se visualice, pero que no se visualice acá en vista. Entonces, para poderla ocultar, yo doy clic derecho sobre ella. Vean que ya me aparece ya la opción de mostrar. Estaba desactivada porque no tenía ninguna hoja oculta, pero ahora sí, yo puedo darle clic a la opción de ocultar y automáticamente realiza lo que sería esa acción. Eso sería, miren, la forma de poder trabajar y poder conocer cada una de las partes de nuestro libro de Excel
Y lo más importante, poder identificar cuáles son todas aquellas teclas que me ayudan a poder trabajar. Quiero finalizar explicándoles esto, porque ya el día de mañana vamos a realizar ejercicios dentro de nuestra área de trabajo, es que nosotros podemos guardar nuestro libro sin utilizar nuestro mouse. Nosotros tenemos una tecla mágica, que es la tecla Alt. Quiero que identifiquen en este momento que en mi cinta de opciones y en mi barra de acceso rápido han aparecido en este momento números y letras y combinaciones. Nuevamente vuelvo a presionar para que puedan visualizar que están apareciendo. Si, por ejemplo, yo me quiero ir a archivo y volver a guardar este libro con otro nombre, yo debo de presionar la tecla A. Si yo quiero irme para la opción de guardar como, presiono la tecla V. Si, por ejemplo, yo lo quiero guardar en escritorio, quiero que se ubique, por favor, que me está diciendo que debo presionar el número 1. Me abre en este momento lo que sería mi ventana de guardar como. Voy a colocar mi segundo nombre. Y en este caso, miren, voy a dar Enter en la opción que me va a habilitar de guardar. Quiero que se den cuenta que en la parte superior me aparece ya nuevamente el nombre Astrid. Y además de eso, la extensión con la que estoy trabajando, que sería .xlsx. Mientras yo no lo guarde con una versión que no es la actual, no me va a cambiar la extensión de todos los libros que yo voy guardando acá. Esto es importante que reconozcamos con la extensión que nosotros estamos guardando cada uno de los libros. No sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Dígame, Raquel. Perdón, no sé si no entendí bien, pero cuando oculta una hoja, eso no se borra. Me está hablando de la cinta de opciones para poder minimizar o maximizar, o para cerrar en este caso lo que sería un libro y guardarlo. La última parte que estaba explicando, cuando dijo que ocultaba y de ahí mostraba. No se elimina absolutamente nada. Usted puede guardar el libro en otra ubicación, llevárselo en una USB y siempre va a estar oculta esa información que tiene en esa hoja. Ella no se elimina, ella queda ahí guardada hasta que usted quiera volverlo a habilitar. Y lo mejor de todo es que esta opción que les acabo de explicar también se va, si digamos que es la hoja número 3, se va a ir a posicionar en la tercera. No va a cambiar de posición, sino que ella va a irse a posicionar donde estaba ubicada la última vez que realicé lo que es la acción. Dígame, Yulisa. Hola. Así es, solamente deben de practicar lo que han visto este día. Yulisa, la escucho. ¿Tiene levantada la mano? Hola. Díganme. Ya no se le escucha, Yulisa. Si gusta puede colocármelo en el chat. Y ahora sí me escucho. Hoy sí. Escucho. Yo solo quería saber cuál era la fórmula para el cambio de color. Ah, muy bien. Para poder realizar esa acción, lo único que hacemos, ahorita comparto nuevamente. Lo único que hago es, teniendo en este caso una hoja, doy clic derecho sobre ella, me voy a la opción de color de pestañas y ahí ubicamos el color de nuestra preferencia. No solamente están los colores que aparecen acá estándares, sino que puedo irme a la opción de más colores y personalizarlos al color de mi preferencia cada una de ellas. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta?
Ah, muy bien. Si yo presiono la tecla Control y F1, me ayuda a minimizar y a maximizar las interrupciones. Solo que si ustedes se encuentran en una laptop, las teclas de función, valga la redundancia, trabajan como doble función. Entonces debe de presionar Control, FN y F1 para que realice la acción. De esa forma le va a funcionar. Pero si estamos en un teclado normal, presionamos Control y F1 para minimizar y maximizar las interrupciones. Dígame, Loida. Una pregunta, ¿qué se refiere en guardar la extensión? ¿Cómo, para qué sirve? Así es. Nosotros tenemos diferentes tipos de extensiones. Tenemos extensiones de macro, tenemos extensiones con versiones 97-2003, tenemos extensiones de plantilla. Entonces, esas diferentes extensiones son las que nos ayudan a poder guardar nuestro libro en una misma ubicación con un mismo nombre. ¿Por qué? Porque mi ordenador me reconoce extensión, no el nombre con el que lo guardo. Muchas veces nos confundimos y pensamos que no podemos guardar con dos el mismo nombre en una misma ubicación. Pero si lo guardamos con extensiones diferentes, mi ordenador va a reconocer la extensión. El nombre es lo que yo le otorgo para poder visualizar, para poder entrar. Pero mi ordenador reconoce extensión. Más adelante vamos a trabajar esas diferentes extensiones de Excel. Dígame, Alberto. Buenos días, buenas noches. Disculpe, solo preguntar. Yo veo que en la parte de arriba, donde archivo inicio, tiene la barra de acceso rápido, ¿verdad? Sí, así es. Solo que estoy viendo que a mí no me aparece cómo hacer para activarla o no sé cómo. Sí, lo que sucede es que nuestra barra de acceso rápido la podemos tener en la parte superior de lo que es nuestras cinta de opciones y podemos también colocarla en la parte de abajo de nuestras cinta de opciones. Puede suceder que usted, por no tener comandos, voy a ir eliminando acá para que puedan ver, le puede aparecer de esta manera. Yo tengo acá los comandos, lo voy a eliminar todo para que puedan visualizar. Entonces le va a aparecer solamente esta opción. Si usted está trabajando con la opción de Office 365, entonces le va a aparecer de esta manera. Si no, no le va a aparecer la opción de autoguardado, sino que solamente la flechita. Y es porque aparece abajo de la cinta de opción. Igualmente podemos mostrarla encima de la cinta de opción. ¿Y para que aparezca en la parte de arriba? Eso, siempre dando un clic al final en la flecha que aparece, ahí dice mostrar debajo de la cinta de opción. Ahorita acabo de hacer esa acción. Y ahora me aparece mostrar encima de la cinta de opción para colocarla arriba. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, si ya no hay más consultas, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Sí, dígame, Manuel. Sí, solo disculpe, es que escribí en el chat, pero creo que no leí una pregunta. Sí. Es que cuando, no sé si está diciendo como buscar una celda en específico, se perdió un momentito la conexión. ¿Alguna combinación de tecla o simplemente no tiene que irse manualmente? Las combinaciones de tecla son las que nos ayudan a podernos mover de un lado a otro dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo. Yo les voy a colocar el día de mañana lo que sería un PDF para que ustedes vayan reconociendo esas combinaciones de tecla que necesito que ustedes se vayan aprendiendo. Por ejemplo, si yo presiono Control F1 me minimiza, me maximiza las interrupciones. Si yo presiono F4 ya visualizaron de que puedo abrir más hojas. Si presiono la tecla cursor hacia abajo me movilizo dentro de mi área de trabajo. Esas son teclas de función que son las que nos permiten podernos movilizar más rápido dentro de nuestra hoja de cálculo. Pero yo les coloco el PDF para que ustedes realicen práctica. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces pasen todos feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches.